Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha o no se escucha? Ustedes me dicen. A ver si se escucha bien o no se escucha bien. ¿Qué dicen todos? ¿Sí se escucha? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues en esta ocasión traemos algo muy especial aquí. De hecho, le puse un poquito más de galleta este rollo. A ver, espérame, porque aquí estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, ahí ya ven, ya ven. Baja poquillo el sonido. ¿Qué? ¿La música o qué? ¿La música es la que quieren que le baje o qué? Para ver si le muevo un poquito a ese rollo. Ahí la música debería estar un poquito mejor, ¿no? Oh, pues es que los ya ves Mariote, los administradores aquí, mis compañeros administradores, que nos dicen cosas de que bájale el sonido, que quién sabe qué, que... Entonces ya no sabe uno si le mueves o no. O sea, honestamente ya no sabe uno. Entonces, bueno. ¿Qué ha pasado? bueno, aquí para continuarles. Bueno, ya tenemos unas 9 personillas. A ver quiénes son, están ahí. Jesús López reportándose. Muy bien. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Obviamente Mariote. Yo, B.C. Ortega. ¿Qué onda? Aguante esos ímpetus. Ahí vamos. Juanjo Morales dice, yo quiero el Goku regalado. Oli Galván, que dice, rifa el pork, miren, el pork, no voy a rifar a este güey no lo voy a rifar, pero lo que sí vamos a hacer, y eso va a estar para el unboxing de la semana que entra voy a tener aquí a Calvin, y voy a tener a Lobo, y posiblemente a Gus, si se deja ver, entonces sí. Va a estar aquí presente. Y pues vamos a hacer un unboxing especial. Vamos a hablar de varias cosillas muy padres. Honestamente, no se la van a querer perder. Porque esa va a estar que no tiene más. Vamos a hablar de muchas cosas que a todos como coleccionistas nos van a importar. Específicamente porque vamos a hablar de monitos. Los monitos disponibles que hay en el mercado. Y vamos a hacer una comparación ahí muy padre. De lo que van, de las
Diferentes marcas que hay disponibles de esto, que viene siendo pues los bonitos de Star Wars que tanto nos gustan, ¿no? Entonces, ya sin más, vamos a empezar con la con el primer unboxing. Ahí, cambio de cámara. Miren cómo la ven. Ahí está. Primer unboxing del Onmitsu Shadow Trooper, que es la versión de Samurai del Shadow Trooper. Como lo pueden ver, ahí está el arte de la caja. Ahí se los pongo ahí más o menos para que lo puedan ver. Tapo un poquito la luz aquí porque está medio cañona. Pero ahí está. El Shadow Trooper. Rafa, hazme un hijo. Te pasas. A ver. Ah, nomás, super efectos especiales. Ya sé, ya ves, Mariote, ya ves. Aquí con todo el flow. Vamos a ver, estamos. Ah, mira. Está de que. Muy cerradito aquí el rollo. Vamos a tratar de abrirlo. Con nuestro buen exacto. Bueno, aquí. Como siempre, adentro de la caja, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, como siempre, que es lo bueno. Yo, no lo abras. Pues si son unboxings, hombre, para eso están, para que los abramos y todo, para que ustedes también lo puedan ver. Yo, como ustedes vieron ahorita aquí, el estante que tengo, pues me gusta abrir las figuras y ponerlas en display. Eso es lo que a mí me gusta como coleccionador. A mí en particular, realmente no me interesa tanto la onda de la gente que quiere conservarlo para luego después a lo mejor venderlos así. O sea, no, o sea, yo, el chiste de todo esto es quedártelo hasta que te mueras, básicamente. Pero bueno, ¿dónde compraste tu playera, esta perrona? Mira, esta playera me la trajo un amigo de San Miguel de Allende. Esa me la trajo un amigo de San Miguel de Allende. Y también ahí, ¿de quién del colector me está diciendo no lo abras? A ver, seguramente es Calvin, nada más para estar de troll. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos con el plástico y todo, ahí miren, para que se echen un ojito. Ah, la camarita. Un ojito ahí. Vamos a quitar el plástico para que lo puedan ver mejor. Totalmente de acuerdo, unos los saco y otros los dejo en su caja, depende. Pues sí, mira, ahí está, esto es otra cosa, o sea, depende totalmente de uno, honestamente. O sea, más o menos qué quieres hacer con él. Hay algunos que sí los puedes dejar en la caja porque, o sea, generalmente hay unos que valen mucho, mucha lana cuando los conservas y luego los quieres volver a vender. Pero a mí me gusta, sí, ándale, o sea, como dice aquí Jesús López, a varios nos gusta exhibirla y más cuando la ves la figura posando, pues sí, obviamente. Y miren, pues ahí más o menos, ahí le ven cómo se ve la figura. Vamos a sacarla. Vamos a quitar el plastiquito. Ahí para que le echen un ojito. Miren cómo. Miren nomás esta chulada. Bien, ahí se los acerco un poquito más para que puedan apreciar el detalle del casco, la máscara, el peto, lo que son la faldilla, las piernas. O sea, aquí se puede alcanzar a ver muy bien la figura, los detalles que tiene ella. ¿Cómo la ven? Miren, mamá, bien. Y bueno, pues aquí, obviamente, pues tiene el plastiquito este para protegerle la ropa interna. Tenemos también de accesorios, pues la espada, y como ya es costumbre, las espadas de Tamashii Nations se pueden guardar. Mira. ¡Ey, papá! ¿Cómo la ven ahí? Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Ahí, a ver.
La podemos poner aquí. Aquí se la ponemos porque ahí va. Bien, muy bien, muy bien. Ándale, miren, ahí está, ya puestecilla. La espada. Como pueden ver, pues, se mueven pues ahora sí que las sombreras. Para que las pueda acomodar uno y que se vea como que sí se mueve con los brazos. Estas figuras pues tienen bastante chulada de figura. Claudia Cantú, al cabo no te llevas nada a la tumba, las cosas son para disfrutarse. Pues sí, exactamente, cierto, Claudia, como dice yo. Calvin no es troll, es una gran persona y muy serio. ¿A poco no te dio de que algo cuando lo trataste de escribir, Calvin? Come on. Oh, no te pases, el casco está perrón. Sí, 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 Calvin no es troll, alte Calvin. Wow, súper detallado. Que Rafa hable como Tripio. Ah, es que son muy quebradizos las espadas. Hablas por la que quebraste, güey. No pasa nada. A menos que, uy, lo tira uno. No pasa nada, no pasa nada. No les vaya a dar ataque cardíaco a nadie. Entonces, bueno, pues miren. Tenemos aquí. Estas, pues nada más tenemos de que un eje para poderla mover. No se mueve hacia los lados, se queda así nada más la articulación. Las rodillas, pues sí se mueven prácticamente, miren como hasta atrás. Ahí levantó la piernita, ¿cómo lo ven? Puede mover la pierna así. Vamos, se puede mover. Sí, también tiene movimiento hacia la izquierda o derecha. La pierna, ambas piernas. Ahí ya entonces esta pierna también se puede mover hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás también. O sea, está bastante posable la figura, honestamente. La mano pues se puede dar toda la vuelta completa. Los brazos se pueden cerrar, se pueden enviar hacia atrás. Se pueden, vamos a ver si tienen, se pueden levantar, bajar. Se puede levantar así para arriba, se puede hacer otra vez para abajo. Y vamos a ver si tiene rotación. Ándale, mira, si tiene rotación así hacia abajo, por ejemplo. Si tiene rotación en el brazo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Dicen que si los muerden saben a chocolate. ¡Qué pex! Parece el samurái que sale en 47 Running. Ah, pues sí, más o menos. ¡Fidencio! ¿Cómo está, Fidencio? Y pues ahí, ¿cómo lo ven? Muy bonito, ¿verdad? Y luego también, pues tiene, ya como es costumbre también con estas figuras, que tienen su blaster como un estilo como medio steampunk. Ya ahí, si se acuerdan, hubo una muestra que hicimos del de Boba Fett y de los otros troopers. Y ahí se ve pues el detalle de ese, ¿no? Del blaster. Está muy muy padre. Ahora vamos a ver. Vamos a guardar este morro. Vamos a guardar al morro. Ahí está. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pares de manoplas. Y miren, también hay una cosa muy padre aquí también, que yo creo que es digna de mencionar también. Que tiene aquí como estas dagas. Para que ahí le echen un ojito. Son como unas dagas. De esas que avientan. Están muy, muy, muy padres. También. Ahí, para que les echen un ojillo. Está muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito el monito, muy bonito. Y bueno, pues, a ver. Vamos a ponerle aquí su protección para poder hacerlo a un ladito y poder continuar con este rollo del unboxing. Bueno, ese es el primero.
Cuando manches el blaster está increíble babeando. Sí, exactamente. Está muy, muy bonito, muy padre. Continuamos con... Miren esto, miren este. Este yo lo estaba esperando con muchas ansias. El Sohei Darth Maul. Este, para que vean. No, hombre. Miren nomás cómo se ve. El Sohei Darth Maul. Vamos a echarle una abiertita a este también. Ahí para que lo puedan conocer. Ahí se ve más o menos por atrás la figura. Ahí más o menos de cómo se puede posar. Tienen algunas cosas sobre el molde y cómo es movible y las partes opcionales y todo ese rollo. Pero como ustedes bien pueden ver, pues todo está en japonés totalmente. Entonces pues no sabemos qué dice ahí. A ver, a lo mejor si esta Velvet Elizabeth que sabe japonés nos puede apoyar ahí con la traducción. A ver si. Entonces aquí vamos a checar a Darth Maul. También Darth Maul igual. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Tenemos a increíble Darth Maul. Que este tiene un detalle muy padre, fíjense. Porque además de que, como ustedes pueden ver, Miren nomás este rollo. Este rollation, miren nomás. No, no es cierto, no le hagan caso a Calvin. Está loquillo. Miren nomás. Miren ese detalle. Miren nomás. El Darth Maul. Que está la figura, pues hecha como en remembranza así a los diseños de cómo se ven los demonios en la mitología japonesa. En la mitología japonesa los demonios los dibujan así, los ponen, los pintan de esta misma manera. Aquí se le mueven estas como perlitas. Miren cómo el detalle del brazo, de las sombreras. Todo se ve como que un guerrero que realmente nada hizo. La armadura está como hechiza. Realmente no es como una armadura, pues, como las otras que sí parecen hechas para un samurái. Este sí parece como que más hechiza, como de un guerrero, como de guerrilla, un guerrillero, más o menos. Una pregunta, ¿cuánto costaron estas chuladas? Mira, estas figuras, dependiendo de cuál sea, cuestan entre 50 y 80 dólares, más o menos. Cuestan como entre 50 y 80 dólares, dependiendo de cuál estés buscando, qué tan nueva esté y qué, pues sí, más o menos es eso, o sea, qué tan nueva está, o sea, si acaba de salir o no, y qué tan, como que, qué tanta demanda hay por ella. Por ejemplo, Darth Maul sí salió como en más o menos como en 70 y 75 más o menos. Mientras que el Shadow Trooper salió como en 70 más o menos. O sea, pero es por lo mismo de que pues la gente busca más a Darth Maul, por ejemplo. O sea, esa es la cosa. ¿Qué calidad de detalle? Hasta parece hecho a mano. Pues fíjate que no me atrevería a pensar que probablemente sí lo son. Porque sí está, o sea, sí está muy cañón el detalle. Saludos, Gerardo Antonio Garza. Está muy, muy, muy cañón. De hecho, está gracioso aquí porque tiene un letrero aquí que te da las instrucciones para gente que sea menor de edad. O sea, aquí viene las instrucciones para gente que es menor de edad y las instrucciones para el adulto coleccionador. Entonces, de que está padre. Y luego, pues mira, como te digo, no sé leer japonés, entonces no te puedo asegurar qué, pero te debo el dato. Ahí lo vamos a checar para ver si
si son hechos a mano o realmente si son hechos a máquina. Que yo creo que sí han de estar hechos a máquina, pero sí se me hace que sí han de estar pintados a mano, porque el trabajo sí es bastante bien cuidado. Y miren, trae una mascarita. Trae una mascarita ahí de demonio para complementar el look. Vamos a ver si se la podemos poner aquí encima. A ver, ¿cómo se le pondrá esta cosa a este morro? A ver. Ándale, sí. Y miren, ahí está ya con su look de guerrero, con la máscara puesta. Que es lo que le conocen ellos como... Creo que es un Akuma o un Oni, que es lo que le llaman ellos. Akuma significa demonio. Y también a veces usan el Oni para los demonios también. Al igual que el otro, pues también los pies se mueven. Quiero aprovechar ahorita que ya autorizó mi esposa, ¿dónde hago el pedido? Pues ¿cuál quieres? Dime cuál quieres y yo te lo consigo, no hay problema. Ahí ustedes pueden decirme y no hay problema. Yo puedo ver la forma de conseguírselos. Hay algunos que obviamente pues ahorita pues ya es muy difícil conseguirlos, como el Boba Fett, el Mandalorian Boba Fett, Samurai. Sí está bien difícil de conseguir ahorita ese, porque pues ya tiene tiempo. Ya te fuiste, bueno, estuvo chido, buenas noches. Órale, yo, que descanses, hombre. Y bueno, pues tenemos también aquí. De hecho, este es un detalle muy padre. Las espadas, como pueden ver, son como que translúcidas. De hecho, porque si pueden ver, ahí se ve donde pasa uno el dedo. Son translúcidas las espadas. Y uno las puede juntar para hacer el staff. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? El staff ahí completo de Darth Maul, que es lo que trae la Darth Maul, como es un guerrero más así como no es un samurái, es como que un guerrero de guerrilla, es un guerrillero pues como que no trae las armas tradicionales japonesas, como lo es el trooper, que pues trae su cuchilla, trae su katana, trae al parecer trae una shoto, creo que es la espada es la shoto. Sí, le da un gran efecto a las espadas curvas, ¿verdad? Sí, las espadas curvas están muy padres. Y pues obviamente pues, lo puede posar uno con el staff, o sea, ya con de hecho el staff. Y o lo puedes poner de que con las dos espadas, como pues aquí en la parte de atrás que se ve, que trae el staff aquí, y en esta otra pues trae las dos espadas así. Y se puede posar de esa manera, o sea, tiene muchas articulaciones con las cuales se puede doblar. Y pues obviamente cuando levanta pues los brazos, dependiendo de qué tanto los levante, pues se mueven también las... lo que son las sombreras con él. Las puede uno mover y moverlas así... O sea, las sombreras tienen su propia articulación, igual que como en el trooper, ¿no? Entonces ahí vamos a removerle la máscara, ponerla aquí. Pues ahí como lo vieron, ese es el Darth Maul de Tamashii Nations. Muy buena figura, honestamente me gustó mucho el diseño, se me hace muy padre. A mí me gustan, en otra ocasión ya les había comentado que a mí me gusta coleccionar figuras de este tipo. No colecciono mucho las Black Series, porque me gusta mucho el trabajo que hacen pues, las otras marcas, como estas de Tamashii Nations. Me gustan lo que hace, por ejemplo, los de SH Figure Arts, me gusta que el otro día nos presentó Calvin una figura que le regalé de cumpleaños de SH Figure Arts, está muy padre. También los de Mafex hace unas figuras muy padres.
ahí en el unboxing que les digo que vamos a hacer. Y miren, esta es la joyita de la corona de hoy. El First Order TIE Pilot. Lo que les decía de la Mafex es que pues vamos a hacer el unboxing de la, algunas de esas figuras para comparar las, la calidad de las figuras y ustedes puedan saber, o sea, ver, porque ya ven que dicen que hay una, es, hay una baja en las ventas de juguetes de Star Wars, pero eso lo está reportando Hasbro, no lo está reportando realmente porque esté en general sufriendo las ventas de juguetes, sino que la, de, los juguetes de la marca Hasbro están bajando mucho en ventas. ¿Por qué? Porque si muchos de ustedes han visto las figuras de Black Series, pues sí, o sea, siguen siendo figuras de Star Wars, pero no están tan bien hechas. Y ahorita sí, ya los consumidores, lo que somos los collectors y todo, estamos empezando a castigar a Hasbro no comprando algunas de las figuras, porque honestamente están muy feas. Entonces no... pues nos vamos por otras marcas, ¿no? O sea, como lo es pues estas. Di hechas al fuego, el TIE Pilot se convierte en un TIE Fighter. Bandai, Mafex y Robotech vinieron a mostrarle a Hasbro cómo se hacen figuras de 6 pulgadas. Sí, fíjate que sí. Fíjate que sí. Es cierto. Los de Hot Toys también, haz de cuenta que, pues, o sea, para mí, esta es mi serie favorita. Obviamente, pues, es una serie, pues, cara. Por eso no tengo, o sea, tengo algunas, pero no tengo, pues, todas, porque no manches, demasiado. Pero sí, cada que puedo, pues, consigo una de estas. Esta es una de las más nuevas que tengo. La acabo de conseguir hace poquitito. El TIE Fighter de Hot Toys. Se me hace muy padre. El trabajo que hace Hot Toys se me hace muy muy padre. Porque ellos tienen, o sea, bueno, tienden a hacer que las figuras tengan, estén hechas con un material que cuando tienen la piel no se ven las articulaciones. Y eso es una cosa muy padre. ¿Qué onda, Fabián Treviño? ¿Cómo estás? Saludos. Es una cosa muy padre. De hecho, ahorita se los voy a mostrar con este, con el TIE Fighter Pilot. Las figuras, las figuras de Hot Toys, estos, miren, por ejemplo, las que vimos de Tamashii Nations andan por entre los 50 y 70 dólares. Las de Hot Toys rondan entre los 250 y los como 380, casi 400. Dependiendo de qué, de cuál es, porque por ejemplo, si, o sea, esta cuesta como 260. La, hay figuras como esta, como esta otra, que es la que ya había unboxeado la vez pasada, creo que la vez pasada la había unboxeado, no sé si la unboxeé o no. Estas son dos figuras, las dos figuras, pues si las venden con pues si cuestan un poquito más caras porque pues son dos, entonces van como por los casi 400, a veces así, pero los venden así, en ese precio, para que se puedan ir los dos. Los puede conseguir uno por separado, pero hay cosas que no, que obtienes de comprarlas juntos, como arma, un arma que tengan extra o alguna cosa así. Por ejemplo, en el caso de ese que les mostré ahorita, ese tiene una versión que es vendida por separado, pero no tiene uno de los, no tiene los binoculares del capitán y no trae tampoco un rifle. Y tampoco trae el robotito, porque trae un mouse droid, el robotito ese que lo oímos en el episodio 4 que lo asusta Chewbacca, el que va ahí chiquito, que es como un carrito de control remoto y que nomás va haciendo ruiditos de ahí, tu, 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 haz de cuenta, eso. Ese mero robotito viene en el paquete y no viene por separado si los compras por separado. Entonces realmente pues era muy conveniente conseguir ese paquete en particular. Ahora, como les iba a comentar aquí,
Hot Toys pues hace cosas muy espectaculares, honestamente, por eso me gusta mucho esta serie, porque si pueden ver, el traje es tela. O sea, todo esto, todos los detallitos, las costuras, estos detalles así de decoración del traje. Los Hot Toys no se mide porque reciben, las botas obviamente son piel, no sé si las alcanzan a ver, las hacen como así como que, o sea, son como imitación piel o piel, no sé, fíjense que eso sí, no, parecen, o sea, son de plástico, pero son plástico muy endeble, entonces parecen como si fueran de que botas realmente, y están pintadas para parecer cuero, lo cual es muy muy padre. Y como pueden observar, pues vean la armadura, cómo se ve, está muy muy padre la armadura. Tiene detalles en el casco muy 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 padres, como por ejemplo tiene esta cosita que no sé si la alcanzan a ver aquí, que es metálica. Tiene detallitos como este, donde está el visor, este tornillo que está allí, del respirador, la manguera. Y estos sí están muy padres. Vuelve a ser el sonido del monstruo. Y luego pues miren, una cosa que tienen estas es que se pueden mover a varios lados, pueden torcerlas hacia allá, hacia acá. O sea, tienen todas las articulaciones casi posibles. Y lo padre es que pues como traen la ropa, pues no se ve la articulación. O sea, miren hasta dónde se dobla la pierna. O sea, hasta dónde se dobla la pierna. Y lo padre es que pues también, o sea, las piernas rotan, se pueden mover hacia los lados o así. Y la ropa pues se deforma junto con ellos. O sea, no es ¿cuánto las botas? Está hermoso, sí, Fabián, sí, está hermoso el mono este, está genial. Si Mezcol entra a Star Wars, podríamos tener Hot Toys de 6. Luis Cortés, saludos. Sí, hola, saludos, Luis Cortés. Y pues sí. Y si ven, pues tiene así el detalle de lo que es el zipper y todo el rollo. O sea, no. Estas figuras son otra onda y se puede mover hacia enfrente. O sea, de hecho, esto es muy de veras, según lo que he oído de todos nuestros compañeros del club de Mandalorians. No se puede doblar más allá porque es imposible. O sea, hacerse más para adelante así, o sea, tratar de hacer un abdominal, imposible en estas cosas. La movilidad es muy poca, pero sí se puede, si lo ven, se puede mover hacia los lados, o sea, se puede posar de ladito y así. Los brazos, los brazaletes estos, se pueden mover, o sea, los gauntlets. Las manos, pues obviamente, y son suavecitas, entonces se pueden mover hasta los dedos un poquito. Y tienen varias posiciones para mover las manos y los brazos. Pueden mover, como pueden ver, pues todo se deforma con el mono, todo el rollo. Y pues obviamente pues no puede levantar mucho el brazo porque pues también, como bien ya dicen los Mandalorians, no se pueden mover así, no se pueden levantar más los brazos de la posición en la que están, ¿no? Entonces pues así es este rollo. Pero sí se pueden mover hacia adelante, hacia atrás. No, pues un montón de cosas se pueden hacer con estas figuras y son altamente posables. Y pues vamos a ver algunos de los accesorios que incluye. Saludos, José Morales. Roberto Hernández, está chingoncísima la figura. Préstala para un workshop de fotografía de figuras. Pues se arma nomás, tú dime. A ver. Y miren. Aquí está el blaster que trae el trooper, el TIE Fighter Pilot. Ahí se ven los detallitos de la pistola.
sea, honestamente, pues sí, miren qué tan bien cuidada está la estética del arma. O sea, está muy, muy, muy bien cuidado. Los detalles finitos de todo eso. O sea, honestamente, es una marca, porque Hot Toys es una marca de Hong Kong. Y a mí honestamente, o sea, yo también era de los que decían, no, hombre, los chinos no pueden hacer cosas bien. Pero sí, no, ya sé que es racista, ¿no? Pero honestamente, o sea, no, sí se pasaron, les quedan increíbles. El que hace la modelación de todas las piezas, de todo lo que para armar la figura, está pasadísima, es una cosa impresionante. Y pues obviamente pues tiene su basecita con el símbolo de la First Order, y obviamente pues en la parte de enfrente aquí pues dice para presentarlo, ¿no? Star Wars First Order TIE Pilot. Pues ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Rafa corre a todos de Red Bull, quédate solo tú con el programa. No, 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 jamás les haría eso, jamás les haría eso. De hecho, yo, mire, nomás para que sepan, he invitado ya varias veces aquí a que vengan, a Lobo, a Calvin, incluso a Gus lo invité, y todos me quedaron mal. Todos me quedaron mal. Pero no, 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 no se preocupen, sí vamos a hacer uno y vamos a hacer el unboxing que les digo y vamos a rifar ahí el por. Ahorita se los presento para que lo sepan cuál es, ahí para que lo puedan ver el por que vamos a rifar. Porque este por, pues el que tengo aquí, pues es este. Y este por, pues la única cosa que tiene, pues creo que lo venden también aquí en México, este por. Lo único que tiene es que... Pues es que hace esas jaladas, ¿no? Que se mueve y hace esas figuritas. A mí no me has invitado, dice Fabián Treviño. No, pues te voy a invitar, Fabián, para que veas, para que no digas que no. Ándale. Pues esa es la novedad. Es la novedad que hace el porcito este. Eso es lo que hace. ¿Puedes, por favor, repetir, por favor, la marca de esta figura? La marca de esta figura es Hot Toys. Ahí se las voy a mostrar ahorita. A ver, debería de venir por aquí la marca. Ándale, mira. Aquí en la cajita, viene aquí en la parte de arriba, es Hot Toys, la marca. Estos los pueden conseguir ustedes mismos en la página de Sideshow Collectibles. Ahí luego se las digo para que la puedan anotar. Sideshow Collectibles. En Sideshow Collectibles pueden conseguir estas figuras. Hay algunas que ya, lamentablemente están agotadas. Pero hay algunas que ahorita, de hecho, en preventa un Luke Skywalker del episodio 6 que honestamente se los digo no tiene madre. Está muy, muy bonito, muy padre, muy bien detallado. Se ve como Mark Hamill literalmente. Está muy, muy, muy padre. Miren, ahí ya estoy guardando yo esto y sin la basecita de abajo. José Morales, el precio de esta figura anda como en 260 más o menos. Más o menos. No, 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 no te mentiría al decirte que recuerdo exactamente cuánto es. Creo que es menos porque los troopers andan en menos, crean o no. Los troopers están en menos. De hecho, en Amazon Estados Unidos, si a alguno de ustedes les interesa, hay
está el trooper de la primera orden. Nada más el puro trooper. Es el puro trooper de la primera orden. Está como, ahorita creo que está como en $120. Si ahí les interesa. Así como que para ir empezando su colección de Hot Toys. Ahí para que lo puedan ir viendo. Y como les digo, en Hot Toys se consiguen en Sideshow Collectibles. Sideshow Collectibles es la que les puede, o sea, donde lo pueden conseguir. Hay muchas figuras ahí. Está ahorita, de hecho, en preventa. Sí, son dólares, Roberto. Dólares exactamente. Pero lo padre de Sideshow Collectibles es una cosa que a lo mejor dicen 260 es un chorro. Miren, los que están en preventa ahorita, ustedes pueden tener un plan de pagos con Sideshow Collectibles. ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden ir pagando, creo que tienen hasta límite como 6 meses antes de que salga la figura, y en 6 pagos o en 3, o sea, son 6 o 3, algo así, pueden hacer el pago de la figura. Entonces, si son 3, por ejemplo, pues están pagando como $1,000 al mes. Y ya al tercer mes que les hacen el último cobro, les envían la figura y ya que ustedes ya la reciben. De hecho, ya están por, si no es que ya lo implementaron, que el envío a México, por ejemplo, salía más caro. Y ahora lo están haciendo de tal manera que ya no cuesta más el envío a México. Ahora están diciendo algo así que va a costar más o menos lo mismo que Estados Unidos. La única cosa es que yo les recomiendo que, por ejemplo, todos los que vivimos aquí en Monterrey, porque sé que hay algunos que no viven aquí en Monterrey, pero los que viven aquí en Monterrey sí se benefician más de esto, es que si ustedes quieren una figura de esas, se acerquen con algún amigo o si ustedes tienen un P.O. Box allá, que se las manden al P.O. Box de allá para que ustedes puedan ir a recogerlas en alguna vuelta que ustedes tengan. Porque, lamentablemente, como las compañías, la mayoría de las compañías estadounidenses que envían a México, usualmente envían a través de correos mexicanos. Y correos mexicanos, como ustedes y yo lo sabemos, que nomás no dan una. O se roban las cosas, o nunca llegan, o se tardan una eternidad en llegar. Y si sí llega a llegar, no, pues le invitas unos churros o un chocolate caliente al repartidor ahí. O lo invitas a la carne asada en la noche, un pedo así, porque dices, wow, pinche milagro, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que busquen a algún amigo, o si ustedes tienen P.O. Box, que lo usen para eso, y que pues pagar a pagos la figura, si les gusta mucho la figura, pues que se la puedan llevar. Ahorita está, de hecho, en Sideshow Collectibles a preventa una figura de Jabba the Hutt. Está, o sea, es de 29 pulgadas de largo. O sea, estamos hablando que son como 70 centímetros de largo. O sea, así de grandote está. O sea, yo creo que si lo pongo aquí en la toma, no aparece completo. Aparece nada más un pedacito. Mexpost es la neta. No. No, Mexpost no es la neta para nada. No se la crean a Calvin. Nomás Calvin está troleando aquí. Bueno. Si tienen alguna otra pregunta con respecto a la marca o alguna cosa así, algo que más que les gustaría saber. También hay una, está la figura de General Leia, que está por salir también ya en estos 2 meses más o menos. Va a salir la figura de General Leia. Está muy padre también la figura de General Leia. Y yo estoy esperando con muchas ansias la de Luke. Y estoy esperando también la de Rey del episodio 8. La de Rey del episodio 8, esa va a estar, pero que no tiene mamá. Van a ver. Y pues, eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado de la transmisión. Que les haya gustado mucho las figuras. Y si alguien de ustedes consigue algunas, ahí luego hablamos de eso. Ahí compartimos el gusto por las figuras. Como diría Calvin si estuviera aquí, esto fue
Red 5 TV, para el Star Wars Collectors Club Monterrey, toda una vida coleccionando. Y pues nos vemos todos a la próxima.